no le ganó. Como yo vine a cambiar esto todos los planos. Y eso que me dicen que es un fantasma, te gana fama porque he venido para devorar a los humanos. No puedes hablar de lo que hago, hay algo que yo le digo este claro. En este momento yo me siento como el toro, porque todos quieren que tú ganes y yo vine para dejarlo claro. Para dejarlo claro, pero por favor reameda, que no lo pueda hacer como cualquiera que se cree, sí. Este no tiene nada de nivel, ¿qué le pasa con el corte que le meto al RP? Pero parece que es lo que suena completo, lo que yo tengo rapero, porque sabes que no lo puede hacer. Dice que es como el cloro este men, pero más bien con esa carita parece es de Suavitel. No pides cabrón, que todo lo que te doy que es cabrón y que va a ser el mejor. En este momento tú eres al Suavitel, porque él te da lo que tu mamá no te dio, que es amor. Porque yo te gano en toda la competición. Yo siempre he sido el mejor con esta nación, solo que la gente me tenía enfrascado en el puto poncho. El puto poncho, por favor, vean esa fluidez que tiene del 2002 y yo le cambio en cada dos. Entonces por favor no puedes ser el jefe menos el patrón, pero por favor, la neta, yo soy el que revienta completo los eventos. Si me dio todo lo que nunca me dio mi madre, ya me dio una casa y yo con eso estoy contento. Como yo si vine tan solo para ganarle, porque tu madre a ti te dio una casa. No gracias al rap le compraré una a mi padre. Cosa que yo sí debo de explicarle, porque yo sí que te regalaron una maldita casa. Si yo se la regalo, porque yo no voy a conformarte. Conformarte, porfa, pana, que no puede hacerlo toda la semana. Esta es una edad temprana para decir que tienes millones y que las ganas, porque eso ya lo han dicho todos los raperos en sus canciones culeras y pasadas. ¿Qué vas a hacer? ¿Comprarle una casa de un millón? Ya estás perfecto para alzada. No, yo te digo que puta nena, hay algo que yo le digo a esta maldita perra. Yo no le voy a comprar una de un millón, va a ser una cómoda y en la que ella sí se sienta buena. Pero yo te digo este dilema. Yo me siento como el maldito de Pitágoras, porque yo desde los 13 ya estaba batallando con los teoremas. No puedo hacerlo este rapero, porque parece que esta es la que le cuento completa en la escena. Estás dentro de los teoremas, pero no salen tus cuentas. Es muy diferente lo que estabas haciendo. Sí, la verdad yo entiendo lo que quiere esta perra. ¿Quieres comprarle una casa donde esté cómoda? Primero acaba tu carrera. Yes, yes. ¡Tiempo! ¡El un aplauso! ¡El un aplauso! ¡El un aplauso! ¡Ari, estás listo! 4x4, semifinales, FMS en México, FRP. ¡Díselo! ¡En 3, 2, 1, luego! ¡A la verga que, a la verga que, tú no me mandas! ¿Tú sientes que en la plaza siempre la comandas? Sí. Si se ya te escurren las enaguas, alguien que maneja el Tesla no puede estar bajo del agua. ¡Oh! Maldito, hay algo que le voy a decir, duro, porque se trabó en todas este maldito MC. Sí. Hay algo que te debo de decir, qué bonito se siente decirle a alguien que gana así. Que gana así en un segundo, duro. Que yo me trabé con ese flow tan nauseabundo. ¡Oh! Estás bajo del agua, me parece rotundo que se siente batallar contra el rey del mar profundo. Otra trabada, otra trabada, cuéntasela al parque. ¡Duro! Hay algo que yo voy a explicarte, tú te sentías que eras el rey del parque, antes de que pasaras por Chernobyl era un jardín de infante. Yo me trabé, no te mames, dime, ¿cuáles? ¿Cuáles? Es un mal dile este participante, sí, porque me vende otro punto con tal de no trabarse. Es un contrato, porque yo sí que aquí lo recluto. ¡Duro! Tú estabas hablando con otros absolutos. Sí. A ti te dejo a él, a ti te dejo este punto. Tú si eres el dealer, pues se dividen los puntos. Estamos en el centro, aquí nos venden todos juntos. ¡Oh! Pero qué es lo que le digo, feca, quiere ir al punto, pero no llega a Texas. No se sabe, hay algo que le digo en el momento. Sí. Yo te gané y no hay réplica, por cierto. Yo me siento como el epicentro, porque hice que temblaras gracias a reventar el centro. ¡Oh! A reventar el centro, los temblores en Oaxaca y aquí se hace el epicentro. Respondiendo en cada dos y no es trepidatorio, de arriba abajo el movimiento. Otra trabada, parece cemento, wow. Solo te le festejas tú, pero no el evento. Estamos en el centro, soy Abumellán porque yo controlo el centro. Y esa trabada, qué chingada, estuvo bien bonita. Sí. Pero de eso yo no soy el que necesita. Dale. Yo te gano haciendo freestyle y una puesta en escena que edito tus compitas. Ahorita tú te me vas a la verga, mi cabrón. Ay. Dices que me trabé en esta ocasión. Sí. Pero mis barridas te hacen daño y las tuyas no. Yo soy la barrida de Pepe, tú solo la de Fusión. Primer finalista, a la cuenta de 3,